Se están divirtiendo con juegos didácticos, pero a su vez están aprendiendo de forma lúdica. Es justamente el objetivo de la nueva sala de estimulación con la que cuenta el Centro Familiar de Salud Santiago Nueva Extremadura. Proyecto que nace gracias al esfuerzo mancomunado entre un grupo de profesionales que aquí trabajan y el aporte entregado por el programa gubernamental Chile Crece Contigo. Y entre sus objetivos, busca que los menores que llegan a este CESFAM tengan un espacio de esparcimiento mientras esperan la atención de sus padres. Nos dimos cuenta de que había muchos niños que estaban en la sala de espera, ya sin tener ninguna actividad, se aburrían o entraban a los box de atención con sus madres, padres cuidadoras, y los niños se tornaban inquietos por la espera. Entonces vi que había una necesidad de tener un espacio para ellos en la sala de espera, y como teníamos el recurso de Chile Crece Contigo, bueno, planteé un proyecto con respecto de crear una salita de estimulación en la sala de espera para niñitos que fueran aproximadamente de 2 años a 6 años. ¿Ya? En donde hubiera una monitora en que le entregara herramientas básicas a estos niños para poder ayudarlos en su desarrollo, en su estimulación. Una iniciativa que hasta la fecha ha llamado bastante la atención. Reflejo de esto ha sido la gran cantidad de menores que cada semana asisten a este espacio, los cuales bordean desde los 200 a 600 niños por mes, algo que sin duda tiene bastante contentos a los profesionales que día a día comparten con los menores. Trabajamos con ellos la estimulación, la creatividad, el desarrollo a través de juegos didácticos, a través de dibujo, de manualidades. Todo eso tratamos de trabajar con los niños. ¿Cómo se toman esto los niños? A ver, los niños siempre andan buscando algo en que entretenerse, y aparte la diversión, combinarla con la estimulación es súper bueno para ellos, y lo pasan súper bien acá y están súper contentos de que exista este espacio. Sin duda, un proyecto que busca entregarle un espacio diferente a estos pequeños pintaninos, donde en pocos minutos puedan disfrutar y, lo más importante, aprender jugando.